un debate ansiado por todos, pero que para mí ha sido una enorme decepción. Me ha parecido que todos los que estaban allí han estado realmente flojos. Ha sido un debate muy infantil en el cual realmente ninguno ha puesto sobre la mesa, digamos, nada para que el otro rebata. Y yo, por ejemplo, me quedo con puntos o momentos clave de este debate, ¿no? En los cuales, pues, por ejemplo, cuando se habla de la Tierra plana, pues hay dos claves que me parecen muy, muy importantes, que están circulando mucho por las redes sociales, las cuales, pues evidentemente, una persona como Javier Santaolalla, que es doctor en física, podría desmontar fácilmente mediante una serie de fórmulas. Pues el caso es que esto no sucedió así, y estas dos claves son las siguientes. La primera es lo que se dice siempre, ¿no?, de que los barcos, por ejemplo, en el mar desaparecen en el horizonte porque, digamos, que el horizonte es el inicio de esa curvatura, y entonces ahí empezarían como a bajar hacia abajo y pues se van reduciendo hasta que desaparecen. Los terraplanistas dicen que esto no es así, que eso es una falacia, y que lo que ocurre realmente es que cada vez se va haciendo más y más pequeño este barco, como ese punto de fuga, ¿verdad? Cuando tú vas por la calle y ves las farolas, y las farolas del fondo cada vez son más pequeñas, pues sería algo exactamente igual. Entonces, eso sería uno de los puntos. Y el otro punto es el tema de, claro, si la Tierra es una esfera y es, en su mayor parte es un océano global, ¿cómo es posible, verdad, que ese agua se mantenga, incluso en la parte que está abajo, digamos, pegada a la superficie de la Tierra? Según los terraplanistas, no se ha podido demostrar en laboratorio que el agua saliera de una esfera, ya que el agua, y esto se puede comprobar fácilmente, cuando tú la pones en cualquier tipo de recipiente, siempre va a buscar, digamos, la parte, el nivel más plano posible. Nunca va a tener una forma así, ni nada por el estilo. Entonces, claro, esto se puso sobre la mesa y, evidentemente, Santaolalla podría haber dicho: esto no es así por esto en concreto, por esto en concreto, yo lo puedo mostrar con esta fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es que ni pestañeó, se quedó callado y pasaron de tema. Entonces, claro, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una persona con ese poder de divulgación, que tendría la posibilidad y la capacidad de haber desmontado todos estos mitos, pierda esa oportunidad de oro? Te lo juro que es que no puedo entenderlo. ¿Cómo ha permitido que dejar pasar esa gran oportunidad? Porque es que yo no sé si es que no le interesaba, o realmente ahí se ha visto un poco entre la espalda y la pared. Pero claro, esto no es ninguna novedad. Es que cualquiera que esté en las redes sociales sabe que esto es una constante, que se habla mucho, con lo cual él podría haber tenido tiempo de sobra para habérselo preparado. Con lo cual, esto, la verdad, me parece algo realmente difícil de explicar, que da más fuerza a la teoría de la Tierra plana. Yo sinceramente no me la creo, pero me gusta preguntarme las cosas, y me gusta que no se den las cosas por hecho, sino que se explique el porqué de las cosas. Y claro, no se hace. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luego, por otro lado, el tema de Mr. Tartaria, esto ya lo he comentado en algún short. La verdad que cuando salía, por ejemplo, con Enrique exponiendo la verdad, para mi punto de vista, Enrique parece una persona que realmente cree en lo que dice, se nota que es muy buena persona, una persona un poco tocado por esa luz, la verdad, porque se nota que tiene una bondad especial. Y sin embargo, a raíz de juntarse con Mr. Tartaria, pues digamos que fue un poco ridiculizado y se dejó un poco envolver por ese tornado de viralidad, y al final se le metió en el mismo saco. Pero después fue listo y no quiso ir a este debate de Jordi Wild, porque según él decía, pues él no le gusta el debatir contra la gente, el enfrentamiento no es lo que él quiere. Él está como en otro nivel, en el cual no necesita discutir con nadie. Él aporta su conocimiento, y quien lo quiere escuchar, bien, y quien no, no. Y entonces, claro, ahí estaba Mr. Tartaria, acompañado de David Rimbell, el cual David Rimbell también es una persona que sí que es verdad que no sigo demasiado, pero sin embargo me sorprendió gratamente, porque se nota que es una persona realmente cultivada, que ha investigado y estudiado mucho y muy a fondo durante muchos años todos estos
fenómenos paranormales, de ufología, etcétera. Y sin embargo tenía ahí sentado a un tío que básicamente decía como que había visto convertirse un hombre en león, que habían ido a la Antártida en una misión secreta para la élite y que allí cuando llegaron vieron un cubo enorme, el cual pensaban que era un holográfico, pero que después era como algo de las dimensiones, etcétera. Pues cosas realmente pues más allá de la ciencia ficción, que no puede demostrar de ninguna manera y que además un poco parecía ser que se contradecía un poco él solo con cosas que había dicho en el pasado y cosas que había dicho que dice ahora, ¿no? Entonces, claro, allí David Rimbell sí que es verdad y esto le honra, pero a pesar de que era su compañero, lo criticó duramente diciendo que estas cosas, pues que evidentemente no se la creía. Y es que yo lo digo, para mí, Mr. Tartaria, es que es disidencia controlada. Es alguien que de manera voluntaria o no, no lo sé, está ridiculizando el fenómeno paranormal, el mundo este de la parapsicología, del fenómeno ovni, etcétera, porque al final las cosas que dice pues provocan risa en el común de los mortales y hace que todo lo demás se meta en el mismo saco, con lo cual al final estás de acuerdo en una cosa con él y ya parece que estás de acuerdo en todo y te ridiculizan y entonces al final pues todo lo que se han dado, todo lo que se ha conseguido a través de los años de la gente mentalizar que evidentemente hay cosas que la ciencia no puede explicar, tanto te podría decir, por ejemplo, a nivel de los espíritus, de vida extraterrestre y muchas otras cosas que parece ser que poco a poco la gente se va dando cuenta que puede ser que haya algo más, pues esto realmente nos tira hacia atrás todo lo andado. Con lo cual, esto lo hace a propósito, lo hace de alguna manera para conseguir pues mayor visibilidad y está haciendo un daño brutal a todo este mundo, pues yo sinceramente creo que sí. Y siempre lo decía, Mr. Tartaria le hacía daño a Enrique, porque al final él se dejaba pues un poco manipular, porque es más joven, o el otro a lo mejor pues es más echado para adelante, no sabría muy bien cómo explicarlo, ¿no? Y entonces él se deja llevar y al final pues parece ser que sí que es verdad que se ha querido un poco distanciar y está un poco recuperando su esencia, lo cual me parece pues la verdad que muy muy buena idea. Luego, por ejemplo, estaba ahí también la guerra de Schrödinger, que no sé muy bien qué pintaba, sinceramente, no tengo nada contra ella, pero evidentemente pues hay gente mucho más capacitada para debatir pues, sobre ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo pues, a nivel de física, etcétera. Pero como ya os digo, como fue un debate pues sin ninguna chicha, pues al final es que los puntos clave, las cosas realmente importantes que se fueron a discutir allí, pues es que no se trataron. Por ejemplo, el tema del extraterrestre fue algo que se pasó muy de puntillas, se comentó, etcétera. Pero al final, por ejemplo, yo eché un poco de menos el que se hablara de realmente la posibilidad de que exista vida ahí fuera, porque al final esto, pues para una gente es bastante subjetivo y les sorprende mucho como hay científicos los cuales hablan de que no tienen ninguna duda de que exista vida ahí fuera simplemente por probabilidad y otros que digan que la vida se crea de una manera muy complicada y que entonces lo más seguro es que no estemos solos. Entonces a mí me hubiera gustado saber, por ejemplo, la opinión de Javi en este caso, ¿no? Aunque bueno, sí que hubo un momento que me pareció crucial, que se me pareció clave, que ahí se vio claramente pues los conocimientos tan vastos, por ejemplo, de Santa Olalla y cómo cojeaba Mr. Tartaria, que fue con lo de la fórmula de E igual a MC al cuadrado, en la cual Mr. Tartaria decía pues que había una letra, según Nikola Tesla, que se añadiría delante de la E y que eso sería, pues digamos, la fórmula de la energía libre que se nos tiene prohibida, ¿verdad? Esto es algo muy repetido. Yo, la verdad, que justamente esto de la fórmula nunca lo había escuchado, pero claro, aquí, pues Javier Santaolalla, evidentemente, tiró pues de sus conocimientos y aquí se da cuenta uno de realmente cuando una persona domina un tema y cuando no, y básicamente, mediante un análisis dimensional, le dijo pues que eso no era posible, ya que las magnitudes de un lado de la fórmula y las magnitudes del otro lado de la igualdad deben coincidir. Y además, Mr. Tartaria, pues tampoco sabía explicar muy bien esta letra extra que significaba, de dónde venía, qué magnitudes tenía, etcétera. Con lo cual, a mi punto de vista, pues hizo un poco el ridículo, sinceramente. Cualquiera que haya dado física elemental en instituto, pues sabe que Javier ahí le dio un buen repaso. Y que en realidad, pues las cosas que estaba diciendo Mr. Tartaria es como escucho campanas y no sé dónde y no sé explicarlo bien, con lo cual, pues para eso casi que mejor, pues no digas nada. Y la verdad que bueno, bastante decepcionado, la verdad.
Es que no sé, es un programa que prácticamente no me mereció la pena, porque es que no se sacó nada en claro, estuvo divagando mucho, se dijeron muchas cosas que tampoco tenían mucha trascendencia, con lo cual al final pues nos quedamos igual que al principio y pues no sé, ¿vosotros qué opináis? Os leo en comentarios.